entonces a comprometerme a eso con ustedes, que vamos a hacer una administración de mucho trabajo, de mucha gestión con la doctora Sheinbaum. Tenemos una gran relación con la próxima presidenta de México. Así que vayan pensando cuáles son los proyectos que vamos a discutir en ese consejo. Vayan pensando qué vamos a hacer. Por supuesto que lo primero pues es terminar el centro, es echarlo a andar juntos, unidos, y que sea todo un éxito. Pero ¿qué más? ¿Qué sigue? No nos vamos a quedar ahí. ¿Qué sigue? Ver hacia adelante. Y yo quiero, de veras lo digo de corazón, mostrarle esta riqueza a Juárez y al mundo. O digamos a Juárez, a Texas y a Nuevo México, la riqueza que tiene Ciudad Juárez. Porque hay que aprovechar eso también. Que se les conozca, que se les respete, que se les compre, que se les admire su cultura. Entonces cuente con ese compromiso. Yo les agradezco mucho. Vamos a seguir caminando juntos los próximos años y vamos a estar mostrando con orgullo, fíjense muy bien, con mucho orgullo, el que en Juárez tenemos en ustedes una gran riqueza que estaremos mostrando a nivel ciudad, a nivel estado y a nivel regional, tanto en México como en Estados Unidos. Así que tiene mi palabra de que vamos a trabajar en equipo, de que vamos a trabajar mucho y de que vamos a salir adelante juntos, juntas, unidos y unidas. Y todas y todos a votar y a celebrar el 2 de junio. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios los bendiga.